Amigos, amigas, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente desde la cancha del barrio Libertad, acá en el cantón Palora. Listos para lo que va a ser el compromiso de la segunda fecha que se va a iniciar entre la provincia de Sucumbíos y la provincia de Napo. El conjunto del Zambranitos, que es el representante de Sucumbíos, y el conjunto de Los Rayos, que es el representante de la provincia de Napo. Dos escuadras amazónicas que se van a enfrentar, que se van a ver hoy cara a cara en esta segunda fecha. Sucumbíos, que en horas de la mañana lamentablemente no pudo frente a la gente de la provincia de Manabí, mientras que el representativo de la provincia de Napo, que empató 6-6 frente a la provincia de Cotopaxi. Sobre la hora, sobre el cierre del compromiso, el conjunto de Napo pudo conseguir un empate frente al cuadro de Cotopaxi, que lo perdía en el marcador, y pudo, por supuesto, destacar o rescatar un empate que al menos por ahora lo tiene con un punto en el tablero posicional. Sucumbíos obligado hoy en la tarde a sumar día 3 para buscar el día de mañana frente a la provincia de Cotopaxi en horas de la mañana la clasificación hasta la siguiente etapa, hasta la siguiente fase. Hoy hará apertura el jugador Darwin Rodríguez, quien en horas de la mañana lamentablemente no pudo ser parte del plantel por inconvenientes en cuanto a un tema de el carnet de él. Entonces se pudo ya solucionar, gracias a Dios se solucionó el tema. La dirigencia de la provincia de Sucumbíos también, que ha hecho lo suyo, ha movido lo posible para que se pueda tenerlo al jugador Darwin Rodríguez habilitado en horas de la mañana. Muchos preguntaban por él, lamentablemente no pudo jugar porque tenía una carta de impedimento, y ahora en la tarde todo está listo, todo está arreglado, y Darwin Rodríguez pues ya podrá ser parte del cuadro de Sucumbíos para el compromiso de hoy frente a la provincia del Napo. Acá parecía que se iba a venir el agua, finalmente tenemos al Astro Rey junto a nosotros para también ser un expectante más de este compromiso que lo van a enfrentar entre Sucumbíos y la provincia de El Napo. Sucumbíos, que tendrá, bueno, los mismos jugadores de en horas de la mañana, no hubo jugadores expulsados, así que con ello pues la gente de Sucumbíos tiene a sus jugadores completos. La provincia de Napo, que tiene a Franklin Yiguín, a Luis Centeno, Richard Barahona, Edison Salazar, Dani Armendariz, Oliver Guisado, José Ashki, René Vargas, Kevin Molina y Mateo Amancha, ellos dirigidos por Edison Barahona. Son los 10 jugadores que tendrá la provincia de Napo. Por su lado, la provincia de Sucumbíos, a Brian Recuenco, Luis Alegría, Enderson Angulo, Darwin Rodríguez, Wilmer Obando, José Estupiñán, Jonathan Angulo, Fernando Pupiales, Adonis Obando, Carlos Ortiz y Jaime Velázquez, dirigidos por Roberto Vergara. Los árbitros de hoy en horas de la tarde será la señora Alexandra Soria y Mauro Altamirano, los dos árbitros que van a estar dirigiendo el compromiso de esta segunda fecha por el grupo A del Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino. Sucumbíos enfrentándose a la provincia del Napo. Luego de este compromiso estarán jugando Manabí y Cotopaxi en el cierre de esta segunda fecha. Así que pues bueno, bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a formar parte del espectáculo del fútbol sala a través de la pasión del deporte. Estamos tan solamente a minutos de lo que va a ser el inicio del compromiso. Todo se está ya ubicando
a punto, todo se está ya preparando para lo que va a ser el inicio de este compromiso. Las 16 horas, 4 de la tarde en punto, a la espera nada más de que los equipos vayan a ir ingresando al campo de juego, al terreno de juego, para lo que va a ser este bonito espectáculo del fútbol sala. Y esperamos por supuesto que sea victoria y triunfo para la provincia de Sucumbíos. Se prepara la provincia del Napo para la foto respectiva del recuerdo, por supuesto. Ahí ustedes pueden observar a la gente de la provincia del Napo, por supuesto también a la gente que nos observa desde la provincia del Napo. Ahí están los representantes de su provincia listos para enfrentarse a la provincia de Sucumbíos. Por el otro lado tenemos a la gente de la provincia de Sucumbíos, y ahí ustedes pueden observar también en pantalla a los deportistas. Ahí están todos listos. En la mañana, mi estimado Brian, perdieron 5-3 con la provincia de Manabí. No fue resultado positivo para la hora de la mañana, mi estimado Brian. En la mañana, Brian, el equipo de Sucumbíos lamentablemente no pudo ante la provincia de Manabí y se cayó 5-3 en horas de la mañana. Les recordamos que la primera fecha, Manabí 5, Sucumbíos 3 y Napo 1, Cotopaxi 1. Así quedaron los resultados de horas de la mañana. Asiento el balón y procedo a pedir la distancia si así lo deseo. Si usted quiere jugar rápido y el compañero ha interceptado a distancia de un metro, es la responsabilidad de aquel que tiene la posesión del balón. Si usted necesita distancia, simplemente profe, distancia, yo procedo a marcar los 4 metros de distancia y reiniciamos siempre a la señal del silbato. Siempre y cuando usted me esté pidiendo la distancia. Lo mismo, en tiros libres tenemos 4 metros de distancia, posesión de los jugadores en el caso de saque de banda, tiro libre, 4 segundos. Después de eso tendrán el sonido del silbato. Cuando ustedes excedan el tiempo permitido, levanto la mano, cobro un tiro libre indirecto. Lo mismo aplica para los señores porteros. Cuando hayan tenido en posesión el balón, lo pueden jugar durante 4 segundos en su propia mitad. Si quiere volver a jugar el portero, deberá ser habilitado por un jugador contrario. Cuando el balón, en el caso del portero, haya regresado, podrá jugarlo una sola vez, teniendo en cuenta que el saque de meta ya cuenta como primer toque. ¿Estamos claros? Sí, en el cuerpo técnico tenemos ya todo, les he entregado a los cuerpos técnicos una hojita, esta hojita del tiempo muerto. Si el cuerpo técnico solicita a la mesa de control, le entrega el tiempo muerto, se lo daremos cuando el equipo que solicita el tiempo muerto tenga la posesión del balón. Si el compañero ha pedido tiempo muerto, le adicionamos un tiempo, jugamos dos tiempos de 20 minutos. Si los dos equipos han solicitado tiempo muerto, quiere decir que jugaremos 22 minutos. El tiempo lo tenemos cronometrado mi compañero y yo. El tiempo de tema de quemadas de tiempo dentro del campo de juego, nosotros no lo permitimos. Simple, sabe cuál es la atención o a su vez paramos el tiempo mientras ha sido atendido. Y ese jugador que ha sido atendido deberá necesariamente salir del campo de juego después de haber recibido la atención. ¿Estamos claros? Las jugadas lícitas nada más de contacto de sangre, ya saben, con el hombro, si va y disputa del balón una barrera y le va tocando a su compañero, la prestación por tarjeta amarilla. La mejor experiencia, ¿sí? No nos vamos a complicar, nos vamos a dedicar a jugar, ustedes tienen un acuerdo, nosotros hacemos un trabajo. Estamos chicos, si tienen alguna pregunta, este es el momento. La región amazónica, muy bien, ahí escuchamos entonces parte de la instrucción por parte de la señorita o señora referee Alexandra Soria, quien da la charla a cada uno de los deportistas para el inicio de
de este compromiso, la segunda fecha que se va a desarrollar en contados minutos. Desde la alcaldía del Cantón Laguagrio seguimos apoyando al deporte. Estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Aguarico y Barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto, y seguimos apoyando y seguiremos apoyando al deporte. Ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde del Cantón Laguagrio. Si usted quiere deleitarse de un rico caldo de manguera, no busque más. En Nueva Loja le tenemos el lugar indicado, Caldo de Manguera El Esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico caldo de manguera. Ubíquenos en Avenida del Chofer y Avenida Quito. Día a día trabajamos para brindar un buen servicio. Seguimos trabajando para brindar al Laguagrio el líquido vital. Desde Emapala es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota, gerenta de Emapala, augura éxitos al Club Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensas, baterías, accesorios para tu vehículo. Además tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en Avenida del Chofer y Eloy Alfaro o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos Fedelivas augura éxitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino al Club Zambranitos. Seguimos trabajando por el deporte. Licenciada Katiana González, presidenta. Nos aprestamos ahora sí para el compromiso. La segunda fecha para la provincia de Sucumbíos. Vamos a ir ya todo preparándonos para el compromiso. Zambranitos, listos para el compromiso. Entonces va a estar en el campo de juego, estará Enderson Angulo, estará Wilmer Obando, Luis Alegría, Darwin Rodríguez y el cancerbero Brian Recuenco. Entonces, saludos a Jinson Armijos también, ¿no? Mabel Guajiboy también, que está ahí en sintonía. Por ahí está también nuestra gran amiga Gaby, dice por ahí los saluditos también para la provincia de Sucumbíos. Gaby Cedeño por ahí también, al expectante de la transmisión. Saludamos al sargento Alberto Vázquez también en sintonía de la pasión del deporte, listos para el compromiso que se va a enfrentar el cuadro de Sucumbíos y el cuadro de la provincia del Napo. Nosotros entonces nos ubicamos, nos aprestamos, nos preparamos para el inicio de este compromiso. Estamos entonces listos. Tuvieron que hacer entonces cambio de banca de suplentes para el inicio de este compromiso. Por acá dice Eilán Shir, dice saludos para el cantón Arosemena Tola. Bueno, es una provincia del Napo, ¿no? La gente de la provincia del Napo también al pendiente de este compromiso. Napo y Sucumbíos en el terreno de juego, listos para el encuentro entonces a través de la pasión del deporte. Estamos en vivo y en directo a través de la pasión del deporte para que nos puedan pues observar. Denle like, compartan nuestra transmisión para que nos sigan observando en vivo y en directo. Estamos desde la provincia de Morona, Santiago. El compromiso que se va a iniciar. El cronómetro en cero y ahí está el silbato del árbitro indicando que el compromiso ha iniciado, ha arrancado a esta hora de la tarde. Sucumbíos y Napo ya juegan en la cancha cubierta del barrio Libertad. Va teniendo el balón Wilmer Obando. Obando que la perdía y la recupera la gente de la provincia del Napo. Por allá aparecía Barahona perdiendo el esférico. Saque de banda. La tocaba ya con Centeno. El número 10,
capitán de campo del conjunto de Napo. Balón largo arriba, lo buscaban a Barahona, que no llegaba. La Alegría va teniendo el esférico, va para Sucumbíos. Alegría, tóquesela, sí, para Obando. Ahí aparece el zurdo al arco, y el balón que sale desviado. Será saque de banda que le va a corresponder a Sucumbíos. Lo va a hacer Alegría. Alegría con el esférico, jugando ya ahí con Obando. Obando que tiene el esférico. Alegría, la perdieron y se viene la contra para la provincia del Napo. Centeno quería hacer una de lujito. Centeno quería hacer una de lujito por allá. El balón que se va apenas desviado. Será saque de arco para la gente de la provincia de Sucumbíos, que ya lo hizo rápidamente por allá. Alcance Rivero de Sucumbíos, la va teniendo Obando, se le escapa el esférico. Será saque de banda, que ya lo realiza rápidamente Vargas. Jugaba para Centeno, pegue al arco. ¡Gol! De Anderson Angulo. Abre el marcador Anderson, la marca la primera. Marca la primera para la provincia de Sucumbíos, Anderson Angulo. Y se animó a pegarle de larga distancia. Se les había pedido en horas de la mañana que había que hacer eso. Ahora sí se animó Anderson, le pegó soberbio zapatazo de pierna derecha. Y el balón se fue al fondo de las redes. Cuidado, y estaba atento Recuenco para salvar. Poco y más llegaba la del empate. Está ganando Sucumbíos 1-0. Cuidado, ya veo Obando. Atento, el balón que le va buscando Alegría. El balón que abandona el campo de juego. Se complicaba el arquero Yiguín. El arquero Yiguín se equivocaba por poco allá. El balón que la va teniendo Anderson, el autor del gol, el autor del único tanto por ahora, que lo tiene como ganador a la provincia de Sucumbíos. 1-0, está ganando la provincia de Sucumbíos a la provincia de Napo. La tiene Darwin Rodríguez por el otro sector. No le comprendió Alegría, el balón que se va al saque de banda. Lo buscaban a Centeno, Vargas, balón arriba, no pasa nada. La buscaba Barahona por allá. Y el balón será saque de arco, que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Lo tendrá ahora ya el cancerbero Recuenco. Y el balón será saque de banda, que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Se realiza, lo tiene Rodríguez. El balón que le va a buscar al arco, gol. Gol de Richard Barahona, anotará del empate y el marcador se pone 1-1. En el marcador, 1 tiene Sucumbíos, 1 tiene la provincia de Napo. La lleva Rodríguez, el balón que no llegaba a su destinatario. Nuevamente la provincia de Sucumbíos, cuidado, se viene la segunda. Y la que te perdiste, Obando. La que te perdiste, Obando, por favor. Había que anotar, pedía una falta que no dijo el árbitro. Nuevamente Obando, el balón arriba. El balón arriba. Estaba la de la segunda para Sucumbíos, que no pudo ser. Atento, ahí la tiene Obando, tocando para Alegría. Alegría, sigue Alegría, más atrás buscándolo a el zurdo Rodríguez. El balón que pega en el poste. Henderson la tiene. Alegría, tocando para Obando. Obando, Obando, había que buscarlo a Henderson, que estaba en solitario. Recuperó Obando, no tiene Alegría. Alegría, el esférico, el esférico, el esférico que se pierde y no pudo hacer para Sucumbíos. No, no había. El tema es que esta cancha es la que está designada para el juego del grupo A. Es la designación que se ha realizado dentro del feature. Esta es la cancha que le corresponde al grupo A. Y el día de mañana, también en horas de la mañana, jugarán en este mismo escenario deportivo. Así que, pues toca, ¿no? Toca jugar en este escenario. Mientras esté ese designado, mientras esté ese designada, tocará jugar en este escenario deportivo. El balón que la va llevando Centeno, que perdía el esférico, caía al piso. Un jugador de la provincia
de sucumbidos. Había infracción, dice el juez. Primera falta entonces para la provincia de Napo. Richard Barahona lo convertía. Era quien hacía la infracción para la provincia de Sucumbío. Sale el balón buscando a Obando. Por allá va Obando, ya perdió el esférico, la tiene Centeno. Centeno la recupera Henderson. La tiene Henderson ante la marca de Centeno. Sale allá avante Henderson entonces tocando para Alegría. Alegría con el esférico nuevamente para Henderson. Allá va Henderson, el autor del único tanto por ahora de Sucumbíos. El marcador está emparejado, cuidado. Ya aparece Brian Recuenco para salvar al arco. Por poco el balón que pega. El balón que pega en el poste, se salva la provincia de Sucumbíos nuevamente al arco. Empiezan a buscar también disparos de larga distancia a la provincia de Napo. Recuenco, el balón que le queda largo para Alegría. Será saque de banda que le corresponde a la gente de la provincia de Napo. La tiene Barahona. Barahona, sigue Barahona. Ya trastabilló. Cayó al piso. Y el saque para la provincia de Sucumbíos. La tiene Rodríguez. Tocando el balón para Henderson. El balón que se va abandonando el campo de juego. Vargas hacía solamente pantalla para que el balón se vaya al fondo de la línea. La tiene Rodríguez tocando para Henderson. Se la saque de banda que lo va a realizar Armendariz, tocando para Vargas. Centeno, cuidado, balón al área. Se salva la provincia de Sucumbíos. Llegaba Armendariz, no la pudo embocar Armendariz, se salvó Sucumbíos. Va teniendo Rodríguez, va Rodríguez, al arco, Rodríguez, gol, 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 gol. Rodríguez, gol, 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 gol. Gol de Darwin Rodríguez, marca la segunda para Sucumbíos, otra vez en ventaja la provincia de Sucumbíos, tiene dos, Napo tiene uno. Sucumbíos tiene dos, Napo tiene uno. La tiene Darwin Rodríguez. Rodríguez tocando para Obando, la perdió Obando, recuperó Napo. Allá Centeno a las manos del cancerbero. Recuenco la perdió, cuidado que se viene la segunda para Napo. Lo intentaba ya Vargas. Vargas intentaba por allá. Atento Recuenco, allá va a ir Obando. Hay que cometer menos errores, chicos. Allá en la saga va saliendo el zurdo, tocando para Henderson. Henderson, crúcela. Verde, verde minuto, profe. Y el balón que se va al saque de arco. Entonces, ¿qué le corresponde a Napo? Que ya se realiza rápidamente. La tiene Centeno. Centeno con el balón, buscando con quién. La va buscando por el otro sector. Aparecía atento el cancerbero. Le dice el árbitro que había infracción entonces. Había infracción. Y hay minuto entonces. Hay minuto para Sucumbíos. Entonces hay minuto para Sucumbíos. Minuto para tratar de refrescar ideas. Desde la alcaldía del Cantón Laguagrio seguimos apoyando al deporte. Estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Guarico y el barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto, y seguiremos apoyando al deporte. Es el objetivo del ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde del Cantón Laguagrio. Si usted quiere deleitarse de un rico caldo de manguera, no busque más. Le tenemos el lugar indicado en la ciudad de Nueva Loja, Caldo de Manguera, el Esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico caldo de manguera. Ubíquenos en Avenida del Chofer y Avenida Quito. Día a día trabajamos para brindar un servicio y seguimos trabajando para brindar al Aguagrio el líquido vital. Desde Mapala es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota augura éxitos al conjunto del Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala.
Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensas, baterías y accesorios para tu vehículo. Además, tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en Avenida del Chofer y Eloy Alfaro o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos, Fedelivas, augura éxitos al cuadro de el Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino. Seguimos trabajando por el deporte. Licenciada Tatiana González, presidenta. El balón que será tiro libre a favor de la provincia de Sucumbíos. Había una amarilla por allá, ¿no? Una amarilla para... Sí, una tarjeta amarilla. Bueno, ya vamos a corroborar. Sí, diga, para el número 10. Para 44, para Armendariz. Para Armendariz, entonces, juega con tarjeta amarilla de la provincia de Napo. Armendariz, entonces, ¿no? Dani Armendariz. Lo registramos por acá. Juega Dani Armendariz con tarjeta amarilla de la provincia de Napo. El balón que ya se realiza, la tenía Jonathan. Ángulo que ingresó al campo de juego. El balón está en la línea, dice la juez. Cuidado, Centeno, Centeno, se salva Sucumbíos, se salva Sucumbíos cuando la buscaba por allá. Centeno estuvo atento, recuenco para también salvar al arco del conjunto de Sucumbíos, que dice el juez. Saque de arco. El balón que va largo, buscándolo a Darwin Rodríguez. Le quedó un poquito larga esa pelota a Rodríguez. Balón arriba, la busca Rodríguez, la lleva el zurdo. Se viene Alegría por el otro sector. Cuando aparecía Jonathan, no la pudo embocar. Aparece Centeno para la provincia del Napo. El balón que se va al saque de banda, que le va a corresponder a la provincia de Napo. Será Centeno jugando ahí en cortito para el jugador Barahona, el autor del único tanto que tiene la provincia de Napo por ahora. El marcador está 2-1 a favor de Sucumbíos. Balón que la va buscando Henderson, la tiene Alegría en medio de dos. Allá va Henderson ante la marca de Vargas. Apareciendo ahora Alegría de taquito para Henderson. Ahora lo buscaba de bomba en el esférico. Iba buscándola ya Darwin Rodríguez. Atento estuvo el cancerbero Jiguín para salvar al conjunto de Napo. Nuevamente el zurdo. Allá está el zurdo buscando el esférico. Va la provincia de Napo y al pega las mallas posteriores cuando lo intentaba el jugador Barahona. La tiene el zurdo, infracción, tiro libre. Infracción, tiro libre para la provincia de Sucumbíos. Infracción, tiro libre para la provincia de Sucumbíos, entonces. Vamos a ver. ¿Será infracción entonces? Si es falta, sube la infracción y sería la cuarta, sí señor, la cuarta falta acumulada por parte de la provincia de El Napo, detrás del esférico. Sí, la cuarta ahí lo está indicando. Va a ir Jonathan, pega la barrera, el esférico, sigue Jonathan buscando con quién, la deja irse al saque de banda. Que ya lo va a realizar Jonathan, entonces jugando para Rodríguez. Ahora con Henderson. Henderson la toca, la pisa, la pincha la pelota por allá. Y el balón que se va a ir al saque de banda, que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Lo va a realizar Darwin Rodríguez. El zurdo detrás del esférico, buscando a Jonathan Angulo. Pisó la pelota y se cayó. Sí, señor, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, juegue niño, juegue. El balón que le va teniendo la provincia de Napo por ahora. Centeno tocando el esférico. Aparecía Vargas, la recupera Sucumbíos nuevamente. Aparecía por allá Henderson. Cuidado, Sucumbíos se salva nuevamente. Y Barahona tenía en sus pies la del empate. Y el balón le quedó un poquito larga. No pudo dominar el esférico. Con el arco desguarnecido, se salvó Sucumbíos. Va nuevamente Barahona, recuperando la provincia de Sucumbíos. Por allá
Aparecía Leguía, el balón que se va, la va a sacar Centeno, viene Armendáriz, el balón que se va, fuera del campo de juego, allá a la casa que está detrás del arco, que defiende por ahora el cancerbero de la provincia de Sucumbíos. Cuidado Centeno, Centeno con el esférico, sigue Centeno al arco, atento Recuenco por allá. Atento a Recuenco, que dice el árbitro. Infracción a favor de la provincia de Sucumbíos. Y juega con bandera entonces. Quinta falta acumulada por la provincia de Napo. Allá va Jonathan Angulo, que perdía el esférico. La va recuperando la provincia del Napo. Ahora nuevamente Jonathan. Sigue Jonathan. Aparece Vargas. Vargas tocando para Armendáriz. En cortito la perdió. La recuperó Barahona. Rechaza por allá el jugador. ¿Qué dice el juez? Pero si ya tiene bandera. Ya es falta para Sucumbíos, dice. Falta acumulada para Sucumbíos, entonces, la primera. Es la primera falta acumulada para la provincia de Sucumbíos. Está ganando Sucumbíos 2-1. El balón que se realiza ahí en corto la tiene Barahona. Despeja Henderson desde atrás. Y la va buscando Jonathan Centeno primero. Jonathan Angulo la va buscando. Vargas, infracción, sí señor. Comete infracción. Jonathan Angulo. La tiene Armendáriz, tocándola para Centeno. Centeno, Barahona. El balón que impacta en la humanidad de Henderson Angulo. ¿En qué tiempo estamos? ¿Tienes el tiempo? 17 minutos, entonces. 17 minutos, jugaremos hasta los 21. Recuerde que Sucumbíos pidió un minuto. Y eso suma uno más en cuanto al tiempo que deberá de jugarse. Sucumbíos tiene 2, Napo tiene 1. Sucumbíos tiene 2, Napo tiene 1. Desde la alcaldía del Cantón Laguario seguimos apoyando al deporte. Estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Aguarico y Barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto. Y seguiremos apoyando al deporte. La misión del ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde del cantón. El balón que va sumando la gente de Sucumbíos. La tiene el zurdo, allá la buscando Alegría, Henderson, sigue Henderson, ya se le escapó el esférico a Henderson, será saque de banda que le corresponde a la provincia de Napo, ya lo hace Centeno, jugando con Vargas, Centeno, nuevamente Henderson se interpone en la jugada, ahora va a hacerlo Centeno nuevamente, jugando el balón, buscándolo a Barahona, Centeno no pudo dominar el esférico, se pierde la provincia de Napo, está ganando Sucumbíos 2-1, mantiene Alegría, tocando para el zurdo Rodríguez, el balón que se le escapa, se va al saque de banda, que corresponderá a la provincia de Napo, ya la tiene, la perdió Vargas, Armendáriz, ahora Vargas, recupera Vargas, balón largo, para nadie, para que aparezca por allá el cancerbero Recuenco, tocándosela para Henderson. Ahora Jonathan Henderson. El balón que se va a perder al saque de banda a favor de Sucumbíos. Lo va a realizar Jonathan Angulo, tocando en corto para Rodríguez, jugando para Henderson. Aparece Jonathan al arco. Las manos de Chiguín para enviar al tiro de esquina. Si usted quiere deleitarse de un rico caldo de manguera, no busque más. En la ciudad de Nueva Loja tenemos el lugar indicado, Caldo de Mangueras El Esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico caldo de manguera. Ubíquenos en Avenida del Chofer y Avenida Quito. ¡Oh! Aparecía ya Henderson, primero la pierna de Armendáriz. El balón que se va al tiro de esquina. ¿Era tiro de esquina? Sí, señor. Era tiro de esquina. Se interponía la pierna de Armendáriz. Para que el balón se vaya al saque de esquina, entonces estamos a poco de finalizar esta primera parte. Está ganando Sucumbíos 2-1. Se va a realizar el saque de esquina, entonces
Día a día trabajamos para brindar un buen servicio. Seguimos trabajando para brindar al Aguagrio el líquido vital. Desde Emapala es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota, gerenta de Emapala, augura éxitos al Club Sambramientos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. El balón que la tiene Henderson. Sigue Henderson, lo buscaba. Por allá recupera Rodríguez, la tiene Jonathan. Jonathan, sigue Jonathan. Aparece Jiguín para quedarse con el esférico y sale jugando con Vargas. Vargas interpuso Henderson. La va teniendo y el balón que dice la jueza. Las manos al cielo por parte de la señora árbitra Alexandra Soria. Y el primer tiempo ya es historia. Ha terminado, ha finalizado esta primera parte. Uno para Napo, dos para Sucumbíos. Lo gana por ahora la provincia de Sucumbíos. Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensas, baterías y accesorios para tu vehículo. Además tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en Avenida del Chofer y Eloy Alfaro o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos, Fedelivas, augura éxitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino al Club Sambramientos. Seguimos trabajando por el deporte. Licenciada Catiana González, presidenta. Se han ido al descanso los dos equipos. Por ahora, el compromiso queda paralizado. Los equipos a refrescar ideas, a tratar de hidratarse, instrucciones por parte de los técnicos para lo que va a ser la parte complementaria. El segundo tiempo que se jugará en poco, ¿no? En poco. Está ganando Sucumbíos. Sucumbíos tiene dos. Napo tiene uno. Bueno, por ahora los equipos están en el descanso. Los equipos están en el descanso. Victoria parcial para el conjunto de Sucumbíos. 2-1 por ahora. Manténgase usted en la sintonía. Solamente un pequeño break, un pequeño descanso para lo que va a ser la parte complementaria. Un Sucumbíos que necesita a esta hora de la tarde conseguir una victoria que le va a permitir, por supuesto, sumar sus primeros tres puntos en un grupo difícil, en un grupo duro, Manabí, Napo y Cotopaxi, sus rivales. Ya pasó frente a Manabí, lamentablemente el resultado no fue positivo, fue un 5-3 para la provincia de Manabí. Por ahora, frente a la provincia de Napo, se está ganando 2-1 y aspiramos que en la parte complementaria el marcador se pueda mantener. Se pueda mantener para la parte complementaria y pueda ser victoria finalmente para Sucumbíos. Y el día de mañana a las 9 horas se cerrará esta jornada, esta primera fase, la fase de grupos frente a la provincia de Cotopaxi. Desde la Alcaldía del Cantón Aguagrio seguimos apoyando al deporte, estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Aguarico y Barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto, y seguiremos apoyando al deporte. Ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde.
Si usted quiere deleitarse un rico caldo de manguera, no busque más. En Nueva Loja le tenemos el lugar indicado, Caldo de Manguera El Esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico y delicioso caldo de manguera. Ubíquenos en la Avenida del Chofer y Avenida Quito. Día a día trabajamos para brindar un buen servicio a los laguagrenses. Seguimos trabajando para brindar al aguagrio líquido vital. Desde Emapala es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota, gerente de Emapala, augura éxitos al Club Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino. Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensas, baterías y accesorios para tu vehículo. Además tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en la Avenida del Chofer y Eloy Alfaro o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos Fedelivas augura éxitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino al Club Zambranito. Seguimos trabajando por el deporte, licenciada Catiana González, presidenta. No estamos, ahora sí, listos. Listos para la parte complementaria. El cronómetro en cero y la jueza Soria dice que esto inicia, arranca la parte complementaria. Los segundos 20 minutos que esperamos que sea para Sucumbíos. Allá está Obando, alegría, alegría. Buscaba a Rodríguez, primero Jiguín por allá quedándose con el balón. Salía Barahona, recupera Sucumbíos, al arco, arriba el esférico. Lo buscaba Wilmer Obando, será saque de esquina entonces para Sucumbíos. Lo va a realizar Obando, tocando para Alegría, se equivocaron por allá. El balón que se va a saque de arco, que ya lo hace Jiguín. Cortaba la jugada Darwin Rodríguez. Y el balón que va a ser saque de banda para la gente de la provincia del Napo. En el campo de juego se encuentra Kevin Molina por parte de la provincia del Napo, y es Molina precisamente el hombre que va a hacer el saque de banda para Barahona. Aparece por allá la presencia del cancerbero. Ahora Rodríguez, y el balón que no llega preciso para Obando. No llega preciso, el zapato se le abrió a Wilmer Obando. Tiene que entrar Ortiz entonces. Entra Ortiz. El balón que va arriba, se la pinchaban, buscando la Barahona. Aparece Ortiz. Aparece Ortiz. El balón que se va entonces perdiendo por allá. Vamos a irnos tratando de ubicar. Ahí está el balón que se fue por encima de la cabaña. Entonces no pasa nada. El balón que se pierde. La tiene por allá Rodríguez. Perdía el esférico. La va buscando la provincia del Napo. La tiene Centeno. Centeno en corto para Vargas. Centeno va. La presencia ya de Alegría. El balón que será saque de arco, que le corresponde a Sucumbíos. Ya lo hizo rápidamente Recuenco. El balón que lo va buscando a Rodríguez. Rodríguez y el balón que cae acá frente a nuestra presencia. Ortiz. Rodríguez de taquito para Ortiz. Al arco. Pigue las mallas posterior. Se salva Napo. Va Jiguín. Balón largo. La gana Recuenco buscando la Alegría. Luis Alegría tocando para Ortiz. Ortiz va al zurdo. Ahí está Rodríguez. Sigue Rodríguez. Se la tocó para Ortiz. Sigue Ortiz con el balón tocando para Rodríguez. Rodríguez de larga distancia. A las manos del cancerbero. Jiguín que se queda con el Félix y sale jugando con Molina. Molina largo al arco. Balón que se va al tiro de esquina entonces. Será saque de esquina para la provincia de Napo. ¡Cuidado! El balón que impacta en el poste. Por poco llega la del empate. Por poco llega la del empate para la provincia de Napo. Allá va a ir Sucumbíos. Marquela aparece Jiguín correctamente. Allá salvando a la provincia de Napo. Se salva Sucumbíos. Se salva Napo. Y este compromiso es de ida y vuelta. Las emociones en ambos arcos. La tiene la gente de Napo. Por allá aparece Molina. Molina, Kevin Molina. El balón que se va a perder, ¿a dónde? ¿Qué dice el juez? Saque de arco. Saque de arco entonces para la provincia de Sucumbíos.
pide el otro balón, entonces ahora sí la tiene Recuenco, que sale jugando allá con el jugador Alegría, Alegría, buscándolo al zurdo, el zurdo, el balón que le impactaba Barahona para que sea saque de banda, que le va a corresponder a Sucumbíos. Lo tiene Alegría, tocando ya Alegría, más atrás, buscando la presencia allá de Rodríguez. ¿Qué dice el juez? Que había saque de banda entonces para Napo. La tiene Barahona, Barahona, Ortiz. Entonces, ¿qué? Infracción, tiro libre que le corresponderá a la provincia de Sucumbíos, y será... y será tiro libre para la provincia de Sucumbíos. Es la segunda infracción que comete Barahona. Faltas personales que serán tomadas en cuenta, dice. Balón que impacta en la barrera. El tiro libre que lo hacía Darwin Rodríguez, jugando para Alegría. Alegría se equivoca en el pase. Nuevamente Centeno. Atento el balón allá. El mismo Alegría tuvo que recuperar. Vamos a ver. El esférico que se va al saque de esquina entonces. Barahona detrás del esférico. Atento Barahona. Buscándolo a Centeno. Centeno de punta y para afuera. No pasa nada. Pasa el peligro, pasa el riesgo para la provincia de Sucumbíos. Sale allá jugando para Henderson. Henderson, sigue Henderson de la marca de Barahona. Hay que tener cuidado. Cuidado que en ese sector no hay que perder el esférico. La va recuperando Napo, la tiene Centeno. Centeno tocando para Molina. Molina, parece bien Recuenco. Y sale jugando rápidamente para Ortiz. Ortiz, Ortiz, para el otro sector. Para Rodríguez, píguele al arco, Alegría. El balón que se queda allí en cortito, recuperando la provincia de Napo nuevamente. Allá va Alegría, vamos Alegría, Alegría. Rodríguez no la pudo impactar. Rodríguez no la pudo impactar bien el esférico y se pierde Sucumbíos otra oportunidad de gol. Están perdiendo varias oportunidades. Bien allá Recuenco, salía oportuno para cortar la jugada Brian Recuenco cuando arremetía la provincia del Napo. Atento Sucumbíos, vamos, vamos Sucumbíos, dice la gente por acá, ¿no? Apoyando, haciendo fuerza desde la provincia de Sucumbíos. ¿Desde dónde nos observan? Desde la ciudad de Nueva Loja, de Chuchufindi, de Cascales, de Gonzalo Pizarro, de Cuyabeno, por supuesto, a toda la gente de la provincia de Sucumbíos, el saludo fraterno a la distancia desde acá, desde la provincia de Morona, Santiago, el Cantón Palora, donde se está jugando este compromiso. Rodríguez, perdía el esférico, Centeno, Barahona, aparece Alegría, el balón que sigue, saludos desde Quito, nos dice Jefferson Saúl, gracias, gracias Jefferson, los saludos por allá también, en la capital de los ecuatorianos, en la carita de Dios, el balón que va a hacer saque de meta para la provincia de Sucumbíos, balón largo para Ortiz que no la dominó, se perdió el esférico, será saque. Ahí está nuevamente para la provincia de Napo. Alegría, ahí, ahí, ahí. Molina, Barahona, la tiene Vargas. Arriba. Desde la parroquia Santa Cecilia nos dice Jefferson Saúl. Bien, saludos, ¿no? Saludos entonces desde la provincia de Napo también, por supuesto, la gente de la provincia de Napo. Saludos a nuestros hermanos amazónicos de la provincia de Napo también, que están al pendiente de nuestra transmisión a través de la pasión del deporte. Dele like, comparta nuestra transmisión para que más gente nos pueda observar, pueda ver, pueda apoyar al equipo de Sucumbíos y al equipo de Napo. Así se está por temas de trabajo, nos dice. ¡No, se viene! Y se salvó Sucumbíos. Se salvó Sucumbíos, se salvó Sucumbíos. O más bien se salvó Napo. Se salvó Napo nuevamente. Llegaba ya la gente. Vamos Alegría, vamos Alegría. Se está perdiendo muchos goles Sucumbíos. Se está perdiendo muchos goles Sucumbíos. Por favor, chicos. Y en la mañana nos pasó eso. En la mañana nos pasó eso.
se perdonaron muchas opciones de gol y eso nos pasó factura. Arriba, que no vive. Sale, 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 sale. Va Rodríguez. Aparece Ortiz. Ortiz impacta en la humanidad de Barahona. Vamos, Rayos de Napo, dice por acá. Eilan Shir, saludos a los hermanos amazónicos de la provincia de Napo. Encuentro amazónico. Marca, alegría, velo ahí. Bueno, sí, en el 2013, en Esmeraldas, se consiguió ese título en el fútbol sala. Fue el conjunto del Club Sucumbíos, el único equipo de Sucumbíos que ha traído el título en esta disciplina. Vamos a ver. Aparecía por allá Centeno. No pasa nada, dice. La tiene Ortiz. Ortiz está tocando el esférico. Onda Deportiva. Saludos cordiales para Onda Deportiva también. El esférico que se va al saque de arco que le corresponderá a la provincia del Napo. Jiguín con el esférico. El esférico largo arriba. Cuidado, ¿qué dice el juez? ¿Qué dice el juez? ¿Que había infracción? ¿Que había infracción fuera del área? Marisol Charihuamán. Saludos para el zurdo, dice. Bueno, ahora sí, otra vez la polémica del tema del lanzamiento penal. Otra vez, ¿qué pasó? ¡Penal, señores! ¡No, por favor! Otra vez la misma situación en horas de la mañana. Otra vez la misma situación de horas de la mañana. Bueno, señores, se vendrá penal para Napo. Penal para Napo, detrás del esférico está Luis Centeno. Oportunidad para emparejar el compromiso. Centeno adentro, gol. Gol de Napo. Y las cosas se ponen otra vez empates. Minuto para Napo. Otra vez minuto. Otra vez el compromiso queda empatado. Otra vez se queda el compromiso empatado. Oiga, bueno, marcó Luis Centeno el gol del empate. ¿Cuántos goles desaprovechó Sucumbíos? ¿Cuántos goles desaprovechó Sucumbíos previo a ese lanzamiento penal? Bueno, desde la alcaldía del Cantón Laguagrio seguimos apoyando al deporte. Estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Aguarico y Barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto, y seguiremos apoyando al deporte. Ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde. Si usted quiere deleitarse de un rico caldo de manguera, no busque más. En la ciudad de Nueva Loja le tenemos el lugar indicado. Caldo de manguera, el esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico y delicioso caldo de manguera. Estamos ubicados en Avenida del Chofer y Avenida Quito. Día a día trabajamos para brindar un buen servicio. Seguimos trabajando para brindar al Aguagrio el líquido vital. Desde Emapala es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota, gerenta de Emapala, augura éxitos al Club Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino. Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensa, baterías y accesorios para tu vehículo. Además tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en Avenida del Chofer y Eloy Alfaro, o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos, Fedelivas, augura éxitos al conjunto del Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Seguimos trabajando por el deporte. Licenciada Katiana González, presidenta. El balón que lo tiene Sucumbíos. Vamos, Sucumbíos. Ayuda, ayuda, parado.
El balón la tiene Napo, cuidado, el balón largo para Barahona, que no llegó al esférico. La tiene Jonathan. Habían dos balones en el momento de que se sancionó el lanzamiento penal, pero sin embargo, la juez dijo que no, que era válido todo. Que era válido a pesar del segundo balón. ¡Gol! ¡Gol! ¡De sucumbíos! Anderson Angulo, como siempre, tenía que ser Anderson, tenía que asomar el hombre que le pone coraje, el hombre que le pone ese amor a la camiseta, Anderson Angulo, y la mandó al fondo de las piolas. Se marca la tercera para la provincia de Sucumbíos. 3 tiene Sucumbíos, 2 tiene la provincia de Napo. Nuevamente estamos arriba. Vamos a ver. Señores del Sucumbíos, por favor, hay que aprovechar las oportunidades de gol. Hay que aprovechar las oportunidades de gol. Vamos, Sucumbíos, por otro gol. Vamos, Sucumbíos, por otro gol. Busquemos otro gol. Allá estaba Bando, Jonathan. El balón que será nuevamente para Sucumbíos. Jonathan buscándolo a Rodríguez. Allá está el zurdo buscándolo a Jonathan. El balón que se va despejado por Vargas. Aparece Obando y Jonathan. Se perdió el esférico, saque de banda que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos nuevamente. La perdió Obando, la tiene Barahona, trastabilló y balón que se pierde. Saque de banda para el conjunto de Napo. Ya va Molina, bien Rodríguez, Obando, vamos Obando, que tiene que terminar en gol. El balón que se interpone por allá, Molina era el hombre que se interponía, otra vez Sucumbíos. El balón que se pierde, se pasea por frente de la cabaña de Chiquín. Vamos, vamos, adentro gol. Adentro gol. Apareció la anotación de Wilmer Obando. Apareció por allá el jugador Wilmer Obando. La mandó a guardar, la mandó al fondo de las piolas. Y se marca la cuarta para la provincia de Sucumbíos, que ya tiene 4. 2 tiene Napo, 4 tiene Sucumbíos, 2 tiene Napo. Se perdieron los balones. ¿Qué pasó con el balón? Bueno, el balón que pega acá en la mesa de control. El balón que la va teniendo la gente de Napo, que va buscando Barahona. Barahona, cuidado Barahona, bien. Allá Anderson. Anderson, vaya Obando. Sí, Obando al arco. Y el balón que se va al lanzamiento de esquina. El balón que se va al lanzamiento de esquina será minuto para la provincia de Sucumbíos. Minuto para la provincia de Sucumbíos por acá. ¿Qué pasó? Ahora acá el balón que impactó en la mesa de control. 4 tiene Sucumbíos. 2 tiene la provincia de Napo. Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensas, baterías y accesorios para tu vehículo. Además, tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en la avenida del Chofer y Eloy Alfaro o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. Día a día trabajamos para brindar un buen servicio. Seguimos trabajando para brindarle al Acuario Líquido Vital desde Mapala. Es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota, gerenta de Mapala, augura éxitos al Club San Ramitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino. Si usted quiere deleitarse un rico caldo de manguera, no busque más.
En Nueva Loja le tenemos el lugar indicado, Caldo de Manguera, el esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico y delicioso Caldo de Manguera. Estamos ubicados en la Avenida del Chofer y Avenida Quito. El balón que va allá recuperando Jiguín, pegaba en la humanidad de Obando. El balón que se va al saque de arco, o de banda más bien para Napo, la tiene Molina. Balón largo que va a llegar a poder de Brian Recuenco. Está ganando Sucumbíos 4-2. 4 para Sucumbíos, 2 para Napo. Desde la alcaldía del Cantón Laguario seguimos apoyando al deporte. Estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Guarico y del barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto. Y seguiremos apoyando al deporte. Es la misión del ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde del Cantón Lago Agrio. El balón que lo va llevando la gente de Sucumbíos. Vamos, Obando, anímate, Alando. ¡Anímate, Obando, anímate! ¡Anímate a pegarte de larga distancia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sucumbíos! Se marca la quinta, porque no hay quinto malo. Ahí está el quinto gol para Sucumbíos. Ya tiene 5, 2 tiene Napo. Vamos, que no hay una sexta, sí señor. El balón que impacta en el tablero, no pasa nada. Se salva la provincia de Napo. La va teniendo Sucumbíos. Dele, Henderson, dele con todo hasta el final. Dele con todo hasta el final. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos, Fedelivas, augura éxitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Masculino al Club Zambranitos. Seguimos trabajando por el deporte. Licenciada Katiana González, presidenta de Fedelivas. La va llevando Henderson. Impacta en Vargas. ¿Qué tiempo tenemos? 20. Bueno, jugaremos hasta los 21 entonces, ¿no? 22, los dos equipos pidieron minutos, sí señor, listo. Vamos. Bien, señores. Bueno, está perdiendo Napo. Está perdiendo Napo y está ganando Sucumbíos. El balón al arco. Jugaremos hasta los 22. Nos quedarán 2 minutos nada más de juego. Atiene Alegría. Despeje ese esférico, Alegría. No se complique, que se está ganando el compromiso. Se está ganando el encuentro. Bueno, ya regresa el balón. Ya regresa el balón entonces. Marca ahí, marca ahí. La tiene Barahona jugando para Centeno. Que dice, hay que hacer bien el saque, dice la señorita o la señora Alexandra Soria, árbitra de este compromiso. El balón que la perdió Ortiz, la recupera nuevamente Sucumbíos. Dele, allá aparecía Velázquez. Velázquez. Perdía el esférico Velázquez para Sucumbíos. La tiene Barahona, Centeno tocando para Vargas. Vargas por otro lado para Molina. Molina impacta en la humanidad de Ortiz. Molina. Vargas, Vargas. El balón que impacta en Alegría. El balón que se va al saque de banda. La tiene, cuidado. Le pegaba de larga distancia. Y el árbitro que dice que esto termina. Y esto culmina y esto termina. 5 para Sucumbíos, 2 para Napo. 5 para Sucumbíos, 2 para Napo. Finaliza el compromiso entonces. Finaliza el compromiso entonces. 5 para Sucumbíos, 2 para Napo. Así finaliza entonces este encuentro que lo ha ganado la gente de la provincia. La gente de la provincia de Sucumbíos entonces. Lo ganó Sucumbíos a la provincia de Napo. Vamos a ir nosotros también para conversar con la gente, tanto de Sucumbíos como de la provincia de Napo. Vamos a ver, entonces vamos nosotros también al campo de juego. Vamos a ir a conversar con la gente, ¿no?
vamos a conversar con los jugadores de este encuentro el día de hoy. Anderson por acá, Anderson. Bueno, Anderson, tenía que sumar también el hombre que siempre le pone ese corazón, esa garra, y anotando goles para la victoria de su equipo. Sí, claro, muy buenas tardes con todos. Aquí remendándonos un poco pues por la pérdida de la mañana, pero creo que eso nos ha servido, nos ha dado una lección de que hay que guerrear hasta el último, y por eso estamos aquí queriendo darle ese orgullo a su cumbío. Y hay que ir corrigiendo también, se desaprovechan muchas oportunidades de gol. Sí, claro, como vemos, pues no es el ámbito de cancha, estamos jugando indoor, y creo que en ocasión no nos ha beneficiado mucho, pero ya nos vamos adaptando y vamos a hacer las cosas de la mejor manera, si sea. A descansar y pensar en Cotopaxi el día de mañana. Sí, muy concentrado ahorita, muy concentrado en el próximo rival que tenemos, porque nos estamos jugando la clasificación, entonces pues... 5 contra 5, pues, y ahí nos veremos mañana entonces. ¿Dedicado para alguien? Claro, para toda mi familia, en especial mi mujer, mi mamá, que están caldito de manguera, que están ahí, toda esa fanaticada, toda la gente de Sucumbido, un abrazo inmenso. Listo, suerte, ¿no? Ahí estaba la gente de la provincia de Sucumbidos, Anderson. Vamos a ver si por acá podemos conversar por acá con el capitán. Acá lo tenemos a Luis Centeno. Bueno, de pronto el compromiso no fue favorable para Napo, pero hay que seguir pensando en su siguiente rival. Sí, partido complicado, un rival fuerte, de buen juego. Esperamos el día de mañana poder sacar el resultado a favor para asegurar la clasificación. Se tiene un punto de lo que se consiguió en horas de la mañana. Esperarte que pronto el compromiso que viene ahora entre Manabí y Cotopaxi pueda ser favorable para Manabí. Sí, esa es la idea, eso esperamos para mañana poder nosotros también hacer lo nuestro y poder sacar adelante el partido y ver si es que entramos entre los 16 mejores. A descansar y a pensar en Manabí el día de mañana. Sí, toca descansar, tenemos de la noche la inauguración, creo que es hoy día, y de ahí a descansar y pensar mañana en el próximo rival. Suerte, ¿no? Gracias. Ahí estaba entonces el jugador Centeno de la provincia de Napo también, por supuesto. El compromiso terminó siendo favorable para la gente de Sucumbidos. Por acá a la gente, pues los jugadores de Sucumbidos, dándole las gracias también al Todopoderoso también por este compromiso que se pudo obtener el día de hoy, un triunfo importantísimo para la gente de Sucumbidos. Y por acá la barra que no podía hacer falta, ¿no? La barra que no podía hacer falta. Muy bien, ahí está la gente, ahí está la gente de Sucumbidos, miren ustedes. Que... Bueno, ahí está la gente, ¿no? La alegría sin duda de la gente de Sucumbidos. Bueno, hoy pudieron hacer lo suyo, hoy se reivindicaron. Alegría por acá, Luis. Bueno, era momento de reivindicarse, era momento de buscar, conseguir los 3 puntos y se consiguió el día de hoy. Sí, no, contento con el triunfo, creo que estamos contentos, la gente está motivada. Mañana sabemos que tenemos un partido aún fuerte, no hemos ganado nada, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir hasta lo último. La afición que nos está enviando mensajes, muchas gracias por esos ánimos. Estamos aquí para darle guerra hasta el último minuto y gracias a Dios se dieron los 3 puntos. Hay que buscar ganar el día de mañana a Cotopaxi. Sí, por eso digo, aún no hemos ganado nada, aún no hemos clasificado. Mañana estamos en la clasificación, sabemos los muchachos ahorita con este triunfo, estamos bien motivados, bien con ganas de ganar mañana el partido. A descansar y pensar el día de mañana. Sí, a descansar. Mañana jugamos 8 de la mañana, la afición que esté pendiente. Un saludo para mi esposa, mi hija que está en la casa y para toda la afición de allá del Lago Adrio. Listo, ahí estaba entonces. Alegría también, por supuesto, la gente de la provincia de Sucumbidos. El día de hoy se pudo conseguir el resultado positivo que necesitaba Sucumbidos. Por acá, oiga, el artífice de todo esto, ¿no? Nuestro gran amigo Roberto Vergara, el técnico del conjunto de San Francisco. Bueno, hoy día se tuvo que tratar de replantear. Hizo tanta falta Darwin Rodríguez en hora de la mañana y hoy en la tarde se pudo conseguir la victoria. Muchas gracias, Campito. Primeramente, gracias a Dios. Yo creo que había impedimentos.
absurdos por Rodríguez, pero ya se pudo comprobar las cosas como son. Y suma mucho porque es un jugador experimentado que nos da lo que no tenemos nosotros y se pudo ganar, que era lo que necesitábamos. Teníamos que dejarlo todo por ganar porque mañana Cotopaxi va a estar duro. Y lo dimos todo, tú ves. Hay que ir corrigiendo también esa falta de anotar goles. Se desaprovecharon muchas oportunidades. Sí, como ves, a veces la efectividad está ahí. Alegría se come un increíble, que lo hubiese dolido si hubiésemos perdido o empatado. Pero se hizo el cambio, entró Jonathan Angulo y nos dio la posibilidad también el gol. Y Obando se despertó y todo el equipo jugó bien. Los que ingresaron jugaron bien. ¿Pensar en el partido del día de hoy? Sí, ahorita un pequeño descanso, mirar a los rivales un poco cómo juegan. Un pequeño descanso y pensar mañana en Cotopaxi para jugar en la tarde. Eso que es lo que queremos por sucumbir. Listo, suerte, ¿no? Amén. Bien, ahí estaba entonces la gente. Darwin por acá, vamos a conversar con Darwin un ratito. Bueno, Darwin, en horas de la mañana, lamentablemente, un tema que por ahí da pequeña confusión de pronto, no se pudo estar presente, pero hoy en la tarde, sí, para aportar al equipo y poder ganar. Sí, gracias, Gramito, creo, por la oportunidad. Sí, por ahí tuvimos un error. Había un error grandísimo en la mañana, pero se supo solucionar y aquí estuvimos en la tarde para, como siempre lo digo, aportar con un poquito de experiencia y ser un obrero más para este lindo grupo, esta linda familia de Casamarito, hoy en día que estamos representando a sucumbir. Tratar de ganar el día de mañana. Sí, descansar y tratar de venir como siempre, con las mismas ganas, con la misma actitud y siempre dejar todo en la cancha. ¿Dedicado para alguien en triunfo? Para mi familia, siempre que está en casa, mi mamá que está en Esmeralda, entonces para mi familia y siempre y cuando gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos encuentra aquí en este campo de juego. Descansar, ¿no? Sí, gracias. Ahí estaba entonces Darwin Rodríguez, Afición Deportiva. Agradecerles a ustedes por haber estado junto a nosotros. Se vendrá el compromiso de fondo entre Cotopaxi y Manabí. Vamos a estar nosotros también por acá a la espera, a las expectantes de lo que va a ser este compromiso. Nos vamos a quedar un rato también por acá observando el desarrollo del compromiso que se va a realizar en pocos minutos. Será entre Cotopaxi, será entre Manabí. Manabí que tiene 3 puntos, merced a su victoria sobre Sucumbíos. Cotopaxi que tiene 1 tras el empate frente a la provincia del Napo. Sucumbíos hoy derrotó 5-2 al conjunto del Napo. Con ello suma 3 puntos y también mejora su gol diferencia, que sería de 3-1. 3-1 que tendría al momento la provincia de Sucumbíos, y a pensar, por supuesto, en lo que va a ser el compromiso del día de mañana. Mañana 9 de la mañana, Denis Vascones, a las 9 de la mañana. Usted manténgase al pendiente a través de la Pasión del Deporte. Vamos a estar en vivo y en directo a partir de las 9 horas en punto. Desde este mismo escenario, la cancha cubierta del barrio Libertad, acá en el Cantón Palora, Sucumbíos enfrentándose a la provincia de Cotopaxi. A las 9 en punto de la mañana, nosotros estaremos unos minutitos antes junto a ustedes para llevarles todas las incidencias de la tercera fecha, el último compromiso que jugará Sucumbíos, y esperamos y aspiramos que puedan conseguir la victoria. Por acá, Jorlin Peralta, delegado de Fedenaligas, por acá, ¿no? También saludamos por acá a nuestro gran amigo Castro, también por acá, vea, haciendo planillaje. Antes por poco nos lo golpean con el balón, ¿no? Bueno, pero son cosas que pasan, la dirigencia del deporte de la provincia de Sucumbíos también presente por acá en el campeonato nacional. Castro, que es dirigente del conjunto del JBE, que forma parte de la liga Laguagrio, estará jugando el domingo el fútbol real del equipo, ¿no? Con el DAC. Ay, 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 partido duro. Partido fuerte en el estadio municipal, vea, para que vaya a darse cita a ver el buen fútbol de la liga pionera del deporte barrial, la Liga Deportiva Barrial Lago Agrio, por supuesto. Allá usted puede ir a observar en el estadio municipal. Y qué partido que tendremos el día domingo, ¿no? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana será el abre boca entonces de la jornada del día domingo en la Liga Lago Agrio, el JBE frente al DAC. Vaya partido como para ir a alquilar primera fila para poder observar ese compromiso.
Desde la alcaldía del Cantón Aguagrio seguimos apoyando al deporte. Estamos trabajando en la remodelación de los escenarios deportivos de Puerto Aguarico y Barrio El Cisne, además de la construcción de un estadio en la parroquia 10 de agosto, y seguimos y seguiremos apoyando al deporte. Ingeniero Abraham Freire Paz, alcalde del Cantón Lago Agrio. Si usted quiere deleitarse un rico caldo de manguera, no busque más. En Nueva Loja le tenemos el lugar indicado, Caldo de Manguera El Esmeraldeño, donde le brindamos una buena atención y usted se deleitará del rico y delicioso caldo de manguera. Ubíquenos en Avenida del Chofer y Avenida Quito. Día a día trabajamos para brindar un buen servicio a los laguagrenses. Seguimos trabajando para brindar al aguagrio el líquido vital. Desde Emapala es nuestro compromiso. Ingeniera Juanita Villota, gerenta de Emapala, augura éxitos al Club Zambranitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Tecnicentro Córdoba te ofrece venta de llantas, tubos, defensas, baterías y accesorios para tu vehículo. Además, tenemos servicio de alineación, balanceo y enllantaje, mantenimiento preventivo y correctivo. Ubícanos en la Avenida del Chofer y Eloy Alfaro o llámanos al 0997-021-506 o al 0980-460-255. Somos Tecnicentro Córdoba. La Federación Deportiva de Ligas Barriales y Parroquiales de Sucumbíos Pedelivas augura éxitos en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala al Club Zambranitos. Seguimos trabajando por el deporte, licenciada Catiana González, presidenta. Amigos y amigas, gracias por haber estado junto a nosotros. Recordarles que el día de mañana estaremos a partir de las 9 de la mañana, con el compromiso entre Sucumbíos y Cotopaxi, para que usted se mantenga al pendiente, para que usted se mantenga en nuestra sintonía a través de nuestra fanpage. Somos la pasión del deporte. Un gusto, un placer poderles acompañar y estar junto a ustedes. Que tengan una linda tarde. Estaremos más tarde en horas de la noche con la inauguración del Campeonato Nacional de Fútbol Sala.